Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados y a un gran equipo de técnicos, switchers, escenógrafos, camarógrafos, editores, con quienes vamos compartiendo esta tarea de poder llegar a sus hogares con un punto de vista, una mirada, una definición, un concepto de lo que es la calidad de vida y cómo hacemos para conquistarla, cómo hacemos para que la podamos tener en lo individual y también en lo colectivo, porque cada decisión que yo tomo respecto de mi cuerpo, de mi persona, también de alguna manera la estoy decidiendo en nombre de otros, porque convivo, formo parte de una comunidad y así estamos conformados, integrados como seres humanos entre los otros seres con quienes compartimos y vivimos este planeta, este cosmos. Así que es muy importante poder tomar decisiones lo más certeras posible en mi beneficio y en los demás también. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Muy bien. Muy bien, vamos a estar hablando hoy de las enfermedades invernales que se van produciendo en todas las personas, desde los niños hasta los ancianos, pasando absolutamente por todas las edades. ¿Por qué? Porque en el periodo invernal hay situaciones del clima que van generando en el cuerpo principalmente una baja de nuestra inmunidad, los mecanismos de defensa, pero también los cambios de temperatura en nuestro sistema de vida, con nuestra indumentaria, nuestras ropas, con nuestros sistemas de calefacción, nuestros sistemas de refrigeración, también van generando en nuestro cuerpo algunas condiciones que van afectando o predisponiendo a nuestro cuerpo para que determinados virus o bacterias se apoderen de él y nos generen determinadas enfermedades, que son de las más variadas y que son muchas, y hoy estamos viviendo una que la está viviendo el mundo entero y que no es precisamente solamente de la estación de invierno, sino que también afecta al verano, que es el virus del el coronavirus, que es el virus del COVID-19, enfermedad denominada así, y que lo provoca un virus. Pero vamos a abocarnos a hablar de esta temática con alguien que tiene una mirada muy, pero muy ancestral, de muchos años de medicina, y por supuesto que es un placer tenerlo aquí nuevamente. Hoy nos acompaña gratísimamente Oscar Di Benedetto, quien es practicante de medicina china, especialista en medicina china. Así que vamos a tener esta mirada para el programa de hoy respecto de nuestras enfermedades de la estación del invierno. Así que, Oscar, un gusto tenerte nuevamente de invitado aquí en nuestro programa y con todos tus saberes y tus conocimientos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya parte de la casa ya. Sí. La verdad que le agradezco mucho su gentileza y bueno, a Marta también por participarme de este programa para hablar de esto que la medicina china, bueno, tiene una visión también muy amplia, principalmente de estas afecciones también de invierno, no uh-huh. solo el COVID, porque en China hacía mucho frío, siempre hizo mucho frío y antes no tenían los abrigos que tenemos ahora, entonces cuando llegaba el invierno era realmente un problema bastante importante, se moría mucha gente uh-huh. porque no había la calefacción, como usted dice, como dijo recién, que ahora hay, las ropas. Incluso hay en medicina china, hay un tratado que se llama Tratado de Enfermedades por Frío, que es como un compendio uh-huh. Donde abordan todas las diferentes patologías que ocasiona el frío, pero también el viento frío, porque el viento es muy perjudicial para la salud, no solo el frío seco, una cosa, el frío con humedad, el frío con viento, produce otro desequilibrio muy importante para uh-huh. nosotros. Y analizándolo, yo decía, una medicina ancestral de muchísimos años, uh-huh. Y que tiene que ver
con un aspecto importante que es el tema de los fríos del cuerpo y los calores del cuerpo que son necesarios para mantener ese equilibrio de nuestro sistema. Tal cual, porque o sea, nuestro cuerpo, nosotros estamos con vida gracias a la generación de calor que produce nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo deja de producir calor a través del sistema del metabolismo y las células y todo, y la vida se termina. Así si es. Si su cuerpo no tiene la capacidad de emitir calor hacia afuera, de irradiar calor, muere. Se muere. No hay forma. Sí. Entonces, los chinos lo que empezaron a hacer es empezar a buscar hierbas y a buscar elementos para comer, para tomar, que genere un calor interno que le permita afrontar estas inclemencias. Allá en Corriente, por ahí hay un dicho que la gente por ahí que cuando hace frío anda no tan abrigado, dicen, lleva el abrigo por dentro. Porque sí, porque va incorporando, va incorporando alcohol que también le genera. Entonces siempre se dice, ese lleva el abrigo por dentro. Los chinos empezaron a usar hierbas que hasta hoy en día existe, como el jengibre, por ejemplo. Que es una raíz que se lo usa, se lo raya, se lo corta, que genera mucho calor. La canela genera mucho calor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si uno tiene alguna complicación, hoy por hoy que hay muchos, por ejemplo la gastritis, que hay tanta gente con ese problema, no puede tomar o tiene que tomar muy poco jengibre. Porque el jengibre genera calor, genera fuego interno y uno ya tiene ese fuego. Ese fuego, en el estómago, exactamente. Ese aumento de ese ácido. Entonces yo tomo ese jengibre y me va a ser un poco perjudicial para nosotros. Sí. La persona que tiene una digestión lenta y que es más frío lenta, esa puede tomar jengibre porque tiene frío y come y se hincha porque el estómago le falta fuerza, el estómago no tiene la... Entonces ahí podemos tomar un poco de jengibre que va a ayudar con la digestión. Sí. A veces todo el mundo dice, ay, tomar jengibre, el jengibre es fantástico. Es muy bueno, pero si yo soy una persona que soy muy hiperactiva, que hablo mucho, que ando, que todo el día y tomo jengibre, por ahí si no tengo gastritis lo puedo asimilar, pero me va a traer insomnio, me puede traer más intranquilidad. Uno no se queda quieto, está todo el tiempo moviéndose, eso es calor. Entonces hay que por ahí, si bien esas hierbas se vienen usando ancestralmente, hoy por hoy hay que tener ciertos recaudos al tomar. Y también es importante las dosis, porque las dosis. Es un detalle muy importante que sería importante que lo tengan en cuenta para que alguien se lo indique y se lo prescriba, porque si no también... El exceso puede generar otros trastornos. Sí. Nosotros con las dosis, bueno, los medimos o con la mano o algo. Yo cuando hablo, que ahora a lo mejor vamos a hablar de algunas otras hierbas, pero yo me refiero al consumo de estas hierbas o de las raíces, como el jengibre, eso, para personas adultas, digamos. Sí. Para niños. Correcto, sí. Los niños hay que tener muchísimo cuidado en darle, así sea un té de manzanilla, hay que tener mucho cuidado justamente por el tema de la dosis, porque tenemos que hacer una relación de kilogramo peso del niño para ajustar la dosis, ¿no? La gente cree que tomar nomás un té a un niño no pasa nada, es un té, sí pasa. La verdad que pasa, lastima, daña el hígado, produce mucho, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo a ningún niño... nunca le sugerí té a ninguna madre, jamás. Más que para algún bañito o para ponerle algo manzanilla cuando está así con una erupción. Pero fuera de eso, no. ¿Ingerirlo, tomarlo, no? Ingerirlo yo no. Bien. No. Lo único, mis hijos, que pobres... aprendieron. Tuvieron que... Pero los demás, a los demás niños, no. Yo después de los 11, 12 años, 10, 11 años, ahí con dosis bien medida, les sugiero. Si no... Adultos y embarazadas tampoco. Embarazadas no les sugiero ningún té si ellos quieren tomar, porque tampoco no hay muchos estudios realmente que uno pueda leer fiables del uso de algunos té en los embarazos.
Entendiendo en cuenta que adentro del embarazo hay un bebé que pueda recibir justamente una dosis, una sustancia que sea nociva. Claro, que sea nociva, exactamente. Pero bueno, el jengibre, exceptuando esas cositas, esas pequeñas cosas, uno lo puede consumir, pero también hay otras cosas, la canela también, pero siempre hay que tener cuidado si uno tiene gastritis, eso hay que tener mucho cuidado, colon irritable, todo eso. Hay que evitar lo caliente y lo picante. Lo caliente y lo picante fortalece también al pulmón, fortalece el sistema inmunológico. En esta época se suele tomar mucho el eucalipto. Y yo le voy a hacer una pequeña salvedad con el eucalipto, porque la gente dice el de hoja redonda, el de hoja alargada. En realidad los dos son medicinales. Lo que tiene el de hoja redonda es que tiene más aceite y es más fluidificante de las mucosidades, ayuda a expectorar más. Entonces, cuando uno está con tos, con moco, eso, el té eucalipto de la hoja redonda es mejor. El otro no es tanto, si no tiene tanto aceite no fluidifica tanto, pero fortalece también al pulmón. Lo que no tienen que tomar el té eucalipto son todas las personas que tienen epilepsia, por ejemplo, o que están medicadas con la quinetón, carbamazepina, todo ese tipo de... O con algún tipo de temblor. Claro, porque hace que las drogas esas se metabolicen más rápido por el hígado, se asimila más, o sea, aumenta la fuerza de la dosis que uno toma, claro, por indicación médica. Entonces, en esas personas, y embarazadas, obviamente, y niños, hay que evitar el consumo de esa hierba, que para esta estación se usa bastante, que funciona muy bien también, funciona muy bien, tonificante del pulmón. Después, bueno, para ayudar un poco con las defensas, tenemos la echinacea, que viene en gotas, es una hierba muy buena que se usa también como preventivo al COVID, la echinacea, la vitamina C, que es fantástica. Lo que yo sugiero por ahí es que no tomemos todo. El saúco también es muy bueno. Pero se empezó a tomar la echinacea, el saúco, la vitamina C. No, por ahí hay que medirse. ¿No? Racionalizarlo. Claro, racionalizarlo. Por ahí no tanto, porque el cuerpo también tiene un sistema de amortiguación, y si necesita lo toma y si no lo descarta. Estamos comprando y pagando algo que la verdad que no lo estamos usando tanto. Y después, con respecto al COVID, que ya que hablé, en China se está usando una hierba que por acá hay también, que acá se lo conoce como ajenjo. Ah, sí. Que suele haber por el campo. Sí, por ahí. Exactamente. Y su nombre es Artemisa, en realidad. Artemisa. Artemisa, la famosa Artemisa. La Artemisa se usa en general para... funciona mejor con esto del COVID haciendo humo, haciendo un sahumo con la Artemisa. Se prende unos carboncitos o algún carbón de una casa si se hace un asado o algo. Se pone el carbón en un recipiente y se le tira la hierba seca arriba. Y eso se pasa por todos lados. Y se comprobó en China, que eso lo publicaron cuando empezó todo esto, que el humo que va y baja y se deposita, si hay el virus sobre esta superficie, lo mata, lo toma y lo mata. Es una de las pocas hierbas que mata el virus del COVID. Entonces, en los hospitales de China y en todo lado, había grandes, como macetas grandes, con humo y humo por todos lados en los hospitales, era el Artemisa. Sahumaban todo el tiempo donde estaban los enfermos. De esa manera también lograron erradicar bastante el tema de este virus. Se lo puede tomar también la Artemisa, pero... No tiene ese efecto contra el virus. Como el humo. No, como el humo es lo que mata. Artemisa también es un digestivo muy bueno. Lo único que tiene en contra es que aumenta el apetito. O sea que si uno lo toma y que está haciendo dieta, no es tan bueno. Sí. Pero en general, la Artemisa es una hierba antiquísima también, usada. Sí. Nosotros lo que hacemos, acupuntura, lo usamos, viene para nosotros en unos cigarros, que los llamamos cigarros de moxa, que viene ya prensado en estos cigarros, que lo usamos para trabajar. Lo encendemos fuego, lo ponemos sobre ciertos puntos de acupuntura, esto irradia calor, también deja un aroma ahí, nos protegemos de paso,
y manda una vibración también al punto para ir trabajando. O se los corta en pequeños daditos y se los pone en la aguja ahí para también llevar calor más internamente, digamos, para desinflamar algo, vascularizar algo. Eso, esa zona está, por llamarlo de una manera, fría, y lo que haces vos con el, esto es calentar la zona, claro, y activar el sistema nervioso. Claro, se pone en un punto, por ejemplo, se calienta ahí, lo que tiene esta Artemisa, que tiene una frecuencia vibratoria a la hierba, que es casi igual a al ser humano, entonces mi cuerpo cree que yo me estoy dando calor, y no hace resistencia, digamos, se ayuda. Ese calor me lleva sangre, hace que la circulación sea mejor y me lleva todos los nutrientes a esa zona para que se desinflame, por ejemplo, esa zona. O para hacer circular mejor la energía. Sí. Depende de los puntos que vamos a trabajar. En el caso de los abuelos de la tercera edad, que en esta situación que estamos viviendo de pandemia, son los más damnificados por varios factores, generalmente por enfermedades que se van estableciendo con la vida, y llega un momento donde las defensas, las resistencias son menores. Pero ahí, en este caso, ¿se puede hacer algo previamente? Sí, lo que se puede, cuando uno va envejeciendo en medicina china, va gastando una energía que se llama energía esencial que traemos, se va gastando. Entonces, una de las cosas que puede ayudar a fortalecer las defensas y ayudarme con esa energía es la aplicación de calor en la zona lumbar. Entonces, yo podría, por ejemplo, con una bolsita para agua caliente, a la noche, ahí en la zona lumbar, y se acuesta uno y se queda ahí, que caliente esa zona. Lleva calor, lleva sangre, lleva a ese lugar y activa un poco más las defensas. Esa zona corresponde a una energía que se llama Mingmen, que lo maneja el riñón, pero no el riñón fisiológico, sino como otro riñón, y hace que todo funcione en nuestro cuerpo mejor. Él interviene en todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Le aporta energía al pulmón para que el pulmón trabaje bien con el aire que inspira, más la alimentación, para que la energía circule mejor, para que su energía baje, porque si la energía del pulmón asciende, uno tiene tos, puede tener asma, una de las causas. Entonces, yo calentando esa zona, voy fortaleciendo también mi energía y voy aumentando un poco las defensas. Después, o sea, siempre es conveniente ingerir un poco de vitamina C, que es muy bueno, si se lo consigue en farmacias homeopáticas, mejor, o tomar la echinacea, que viene en gotas, que, bueno, consultarán ahí, también se lo mide, depende de los kilos que tiene la persona, la cantidad de gotas que tiene que tomar. Eso ayuda muchísimo con las defensas, a mantener en alto, digamos, bien. Una buena alimentación, un buen descanso, todo eso también va a sumar, ¿no? Que las personas que están un poco más desgastadas recuperen mejor su energía. Bien. ¿No es la edad en sí el factor de riesgo, de predisposición, que puede serlo, sino que es esta cuestión que vos estás planteando de poder prevenirse, claro, reforzando todos estos mecanismos de defensa? Y lo que vos decías de la zona lumbar, estamos hablando de la cintura. Claro, del ombligo para atrás. Perfecto. Ahí colocar la bolsita y uno se acuesta, se recuesta, se queda ahí unos 10, 15 minutos. Después, si también tiene los pies fríos, se le puede poner la bolsita para los pies. Pero primero ahí en esa zona, unos 10, 15 minutos, que refuerce. No importa si no le duele la cintura, no importa, porque esto tiene otro fin. Otro fin, sí. Ir calentando eso, ir aportando calor, para que eso responda mejor y active otros sistemas que vienen después. Es muy importante. Y el tema de las personas con patologías previas, digamos, que tengan enfermedades que también
lo que hacen es debilitarlo al cuerpo, que tengan Claro. diabetes, que tengan hipertensión, Claro. que tengan asma, son Claro. factores que también debilitan el cuerpo. Entonces la idea es poder fortalecer eso. Claro, la idea es fortalecer las defensas, todos con la bolsita ahí para fortalecer. Después de ahí podemos ver otras vías, tomar otras cosas, como por ejemplo, así como le dije, la echinacea o el saúco, té de saúco. La echinacea también viene se puede tomar en té, lo pueden tomar así, para ir ayudando a fortalecer todo el sistema defensivo y ver la patología de base que tiene. Entonces, ahí ya hay que hacer un poco más, un estudio un poquito más, desmenuzar un poco más, caso por caso, ir Correcto. viendo cómo hay. Pero en general, yo soy muy de la bolsita para agua caliente ahí, no del secador de pelo, porque el Es secador otro calor. es viento, calor, y Claro. eso daña, el viento daña el cuerpo. Pero sí, la almohadilla térmica, obviamente También. eléctrica, o sea que si alguien lo tiene también funciona. Pero por ahí lo más económico es una bolsita para agua caliente. O un pedazo de ladrillo calentado a la Sí, llama. calentaban así el ladrillo refractario y lo envolvían con trapo, e incluso te Claro, lo ponían así cuando exactamente. era chico, sí, tal Sí. cual. En las otras enfermedades que aparecen en el invierno, Oscar, que por ahí uno se centra nada más que en este caso de los virus y las bacterias, pero hay otras situaciones, por ejemplo, la piel, las urticarias, que aparecen mucho en esta época, principalmente por el uso de prendas o Claro. por el uso de determinados elementos de calefacción, que son los que generan Claro. el supuesto clima agradable, pero en realidad están aportando un factor negativo. Sí. Para eso, o sea, hay que ver qué patología de piel, generalmente suele ser por un ingreso, para nosotros en medicina china suele ser por un ingreso de viento calor en el cuerpo. Y ese calor que está adentro, que se une, por ejemplo, a una ropa, o se une a un estado de tensión emocional, o se une a un calor excesivo o algo, hace que ese calor salga para fuera del cuerpo y sale a través de la piel para no dañar a los órganos y produce todo tipo de diferentes, bueno, patologías en piel. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, si es por viento, se puede tomar hay una hierba que se puede tomar para sacar un poco el viento. Si viene del hígado, hay que tomar un poco de menta. En esta época se toma, en realidad, la menta se toma poco tiempo, igual que el diente de león, que son muy buenos para el hígado, Sí, pero esas hierbas son frías, son correcto, hierbas, y ahora estamos en invierno. invierno, Entonces claro, hay que tratar de tomar poco poco, y tomarlo a la mañana. bien. Después tenemos el cardo mariano, que es más tibia, que también anda bien para el hígado. Y podríamos sumar un berberis, que es una hierba que saca el viento del cuerpo. Entonces le vamos uniendo ahí una que saca el viento y esta que enfría un poquito adentro, y tomar algunos días e ir viendo. Después también la caléndula, que anda muy bien para la piel, que también se puede usar con alguna crema, o si las personas tiene ya una patología con medicación, con algunas cremas específicas de la dermatóloga, lo puede tratar tranquilamente, sumándole estos té que vamos ingiriendo, que van a ayudar a que este cuadro se revierta más rápido, para que la sangre se enfríe, para que entre eso, el viento salga, dentro de lo que sea hierbas. Después tenemos que hacer toda una alimentación también. No podemos estar comiendo mucha cebolla, mucho ajo, tomando bebidas alcohólicas muy fuertes, mucho picante, porque eso va a empeorar el cuadro. Correcto. O sea, tenemos que hacer un cambio en todo, digamos. Cuando uno ya tiene una patología ya declarada, tiene que empezar a buscar por todos lados, porque no es que uno va al médico y el médico ya le va a solucionar un solo médico. Eso, o sea, uno tiene que entrar a mirar todo el entorno y decir, ¿cómo puedo ir mejorando yo? Sí. Porque uno se tiene que hacer cargo de su desequilibrio, y uno tiene que uno tratar de sanarse, Correcto. y los demás estamos para ayudar, estamos para colaborar, estamos para, mira, tenés que hacer esto, toma esto, no coma esto. Vamos uniendo fuerza para poder mejorar.
Y incorporar alguna de esas hierbas en las comidas, por decirte diente de león, en el relleno de una pasta o Claro. en una croqueta, una Sí. tortilla, por ejemplo. Oh, sí, sería genial, sí. La verdad que es habituarse nomás. La verdolaga, por ejemplo, también, que Verdolaga, sí. prácticamente no se come más ya, ¿no? Hay muy No. poca gente, bueno, usted sé que lo consume, Sí, pero yo uno de consumo los pocos, verdolaga y diente de león. uno de los pocos, pero los demás, casi no. Pero si eso se puede incorporar a la alimentación, estaría muy, muy bueno. Y después incorporar otras cositas como el curry, por ejemplo, que también es antiinflamatorio, el azafrán, que también ayuda, todo eso, antiinflamatorios intestinales, que van a ir, o sea, cambiando también los condimentos y la forma de cocinar y de alimentarnos que tenemos, porque a veces, viste, está la milanesa, el puré, la papa frita, Sí, estamos muy exactamente. ahí, y a veces hay que variar un poco y buscar las formas de comer mejor y más sano. El hecho de comer cuando uno tiene mucho frío, ya sea en los pies o en las Ah, manos o en el claro. cuerpo en general, ¿es conveniente o habría que pasar ese momento a una instancia donde el cuerpo esté más caliente? Sí, uno tiene que comer con una temperatura ambiental cálida, digamos, no, no frío. Es más, ni hay que tomar cosas frías, ni siquiera en verano. Porque vos tomás algo frío y estanca todo el proceso digestivo, lo frena. Entonces hay que tomar cosas a temperatura ambiente. Sí. Si uno está en el comedor donde uno y está muy frío, todos nuestros músculos y nuestro sistema se contraen, se Sí. tensan, la digestión no está buena. Hay que buscar comer cosas bien calientes y que el ambiente también esté cálido, Claro. porque si no, la digestión no es buena, se tranca y el abdomen se distiende, no hay una buena digestión, no. Todo tiene que ser acorde un poco a nuestra temperatura también. Y otro tema que aparece en el invierno, que parecía ser cuando uno habla de enfermedades invernales, habla solamente de garganta, nariz, oído, Claro, pulmones. claro, claro. Pero otra de las cosas que aparecen son mucho las contracturas musculares Claro. en todas las partes. Una es porque por ahí con el frío uno está en una postura de acurrucado, que decimos, o también la permanencia en la cama, porque a veces Claro. el tiempo de permanencia en la cama que vos tenés en el invierno no es el mismo que tenés en el verano, ya sea por la temperatura que querés lograr o por la noche que es más larga. Claro. Sí, ante el frío el cuerpo reacciona, ¿viste? Y reacciona así, contrayéndose, endureciéndose. Sí. Entonces, cuando uno duerme también tiene que ver el tema de la almohada, también de que esté todo cálido. Y si cuando uno se levanta y se levanta un poco duro o algo, es porque seguramente entró algo de viento. El viento para nosotros entra por acá, por la nuca, en nuestro cuerpo, entra por la Sí, cintura, entra por correcto. los pies. Entonces siempre uno tiene que mantener abrigado toda esta zona, unas buenas medias. En los campos todos usaban los cinturones, eso para protegerse la cintura, pero también era para mantener caliente eso. Porque una vez que entró el viento, empieza a ser. ¿Quién no se Desórdenes. levantó con el cuello así Sí. duro más de una vez? Sí. Es el viento. Entonces, más en esta época que ahora que está haciendo, no sé si parece que siempre hace cada vez más frío, Sí. es importante el cuidado y es importante de también comer cosas calientes, tomar cosas calientes a temperatura ambiente y abrigarnos el cuello, el pie y la cintura, sí o sí, Sí. para evitar todo este tipo de contracturas y de tensiones. Otra de las cuestiones que aparece en el invierno es el aumento de la presión sanguínea que en periodos del verano o en la primavera y el otoño, es como que la presión está como más tranquila, pero aparece el invierno y aparecen unas subidas de temperatura, por lo menos para Claro. aquellas personas que tienen algún antecedente en su sistema circulatorio. Claro. Pero lo cierto es que la temperatura se eleva. También tienen que ver con cuestiones vinculadas al enfriamiento o a ese viento que entra. Sí.
¿La temperatura dice o la hipertensión? De hipertensión como claro. cuestión sí, de, sí, sí. de esta temperatura claro. fría claro. y que... De reacción del cuerpo, sí. La hipertensión, desde la medicina china, tiene diferentes enfoques, pero hay una que es justamente que es por viento así, por el hígado, y también una que es la hipertensión un poco emocional también que se da, que también generalmente a veces produce tipo una pequeña taquicardia o alguna cosa así por golpes emocionales o por frío. Para esos casos, en medicina china se usa la naranja amarga. Naranja agria. Es que sí, naranja jai, decíamos un corriente. Sí, sí. Las hojas de la naranja amarga o la cáscara, se hace un té. Para todos las hipertensiones lábiles, así un poco emocionales, o las palpitaciones o las taquicardias emocionales. Porque relaja el fuego un poco del corazón y del hígado y lo seda. Es un sedante bastante importante para eso. Sí. Y también calienta un poquito el interior, pero seda principalmente. Las otras hipertensiones que por ahí se pueden dar por frío, bueno, hay que abrigarse y cuidarse. Porque sí. también, o sea, puede ser que tenga un problema cardíaco, puede ser que tenga algún problema... Otra cosa, pero para esto lo que sea hipertensiones un poco por frío, hipertensiones emocionales y palpitaciones, la naranja amarga, la hoja verde, que se pone dos o tres hojas, un poquito de miel si se quiere, el agua caliente se lo deja reposar y se lo toma, o la cáscara, un poquito de la cáscara, con eso anda muy bien para mantener ahí, controlar, digamos. Sí, porque se dice en la medicina occidental, que el 75-80% de la presión arterial, si no más, es de causa idiopática. ¿Qué significa eso para el lenguaje nuestro? Que se desconoce la causa. Claro. En realidad, yo creo que siempre se conoce. Claro. Nada más que uno no alcanza a buscarla o pesquisarla dentro del comportamiento de la persona. Claro. Y en estos periodos de invierno es uno de los factores. Claro, sí, el frío. El frío desencadena que las venas se contraigan, las arterias se contraen, todo el cuerpo, y produce obviamente un aumento de la resistencia que hace la arteria sobre la sangre, se comprime y eso hace que aumente la tensión arterial. Sí. Bueno, lo invito a una pausa. Después de la pausa te voy a preguntar por qué aumenta la temperatura corporal, que es la famosa fiebre, que es aquella que de la cual nos tienen ahora constantemente alarmados con el aumento de la temperatura, con el dolor de garganta, con la tos, que son síntomas que los tenemos hace muchísimo tiempo, pero que ahora se han transformado en unos enemigos que nos persiguen todos los días. Y por suerte, Oscar, este año estimo que por el aislamiento o por el tapaboca que estamos usando, y por la no asistencia de los niños a las escuelas, esto creo yo y me hago cargo, hemos tenido muy poca consulta de enfermedades respiratorias en nuestros consultorios. Muchísimo, muchísimo se ha reducido. Así que sí sirven las medidas de aislamiento, tapaboca, lavado de manos, no compartir la bombilla del mate, un montón de detalles que esta situación nos pone a analizar, por lo menos, cuáles son aquellas cosas que nos contagian todos los inviernos, que tenemos colas y colas de niños, adultos y abuelos por problemas de enfermedades respiratorias. Este año la tenemos como una amenaza, pero por suerte tenemos muchísimos casos menos. Así que después te pregunto, ¿por qué sube la temperatura en el cuerpo? ¿Qué pasa para que tengamos fiebre? ¿Qué ocurre ahí en ese caso? Estamos con Oscar Di Benedetto, medicina china, él es practicante de medicina china, así que estamos hablando de un tema importantísimo para que todos estén atentos. Hoy estamos con Oscar Di Benedetto, él es practicante de medicina china, estamos hablando de cómo nos afecta el invierno a nuestro cuerpo,
Y por supuesto, no solamente en la faz de la vía respiratoria, que es por ahí donde más atención le prestamos, sino en todo lo que pasa en nuestro cuerpo en las temperaturas bajas, cuando el cuerpo se ve obligado a activar su actividad física para lograr la temperatura ideal. Esto en el invierno, hay otros animales que tienen una termorregulación espectacular, por ejemplo el gato, el perro, el caballo, ellos regulan su temperatura en base al clima. Al ser humano le cuesta un poco más regular esa temperatura, Oscar. Sí, a nosotros no. Ya nos llega un poco más tarde, parece, la información. Nosotros tenemos receptores a nivel piel y todo que son sensibles a esos cambios, variación de presión, de temperatura, de todo, pero a veces nos cuesta adecuarnos un poco. Y con estos cambios, creo que hace frío dos o tres días, calor que uno no puede creer, el cuerpo como que está ahí. Y en ese desfasaje de frío-calor tan rápido, de un día a dos días, fíjese, hoy cayó una helada impresionante, hace un frío bárbaro mañana, pero el domingo dice que va a ser 30 grados. Claro. Entonces el cuerpo no termina de adaptarse, está como nosotros que sacamos la ropa, guardamos el pullover, sacamos de vuelta, ponemos manga corta, guardamos la frazada, traemos, bueno, entonces, todo el cuerpo adentro también está igual, no se termina. Entonces, en ese desfasaje es como que todos los mecanismos que tenemos están como un poco perdidos, desorientados por momentos. Y ahí puede ser que entre algún bichito que anda volando por ahí y nos produzca alguna afección, que a veces puede ser que ingrese por la nariz o lo que sea, y el cuerpo, como defensa ante ese agente externo, exógeno que vino, genera un aumento de temperatura, porque con ese aumento de temperatura hace que aumente también los glóbulos blancos y toda la cadena de defensa para contrarrestar a eso. Tenemos cierta temperatura ahí, mecanismo regulador, y después, si ese bichito no es vencido, la temperatura sigue subiendo y ahí ya es más alarmante, digamos. O puede ser también que en verano, ¿quién no se insoló de un golpe de calor? Exactamente, sí, señor. Incluso una vez a mi hijo también le pasó que, bueno, tuvo un golpe así de calor por ir a jugar a la pelota a la siesta y, bueno, a la noche hizo una temperatura más o menos ahí. Lo corregimos solamente con unas agujas, le puse en algunos lugares que son para drenar el calor del cuerpo y con eso al otro día ya estuvo genial. El vasito de agua para que también para que nuestra abuela y, para que saquen las burbujas. El calor, claro. Pero a veces ya cuando es por una patología, el cuerpo primero se defiende aumentando la temperatura y después ya pasa a ser algo más, un poco más complicado. Ya la temperatura corporal no tiene que pasar ciertos grados porque ya las proteínas se desnaturalizan, ya se produce algo, a veces convulsiones y cosas que no están tan buenas. Pero al principio es un mecanismo de defensa, que tiene el cuerpo. Correcto. Hay que esperar. Y además de ser el mecanismo de defensa, es para nosotros un alcahuete, el principal alcahuete que le dice a la persona que está teniendo más temperatura de la habitual. No solamente por medir con el termómetro, sino porque el cuerpo empieza a sentir manifestaciones de ello: dolor, decaimiento, transpiración. Y entonces nos está diciendo que algo está pasando. Nosotros en la medicina china, por ejemplo, tenemos, desde la óptica, tenemos como diferentes capas en el cuerpo. Entonces, cuando está ahí, como usted dice, ese pequeño aumento de temperatura, el primer síntoma que nosotros, de alarma, es el escalofrío. Escalofrío y febrícula significa que esa bacteria, ese virus, está en el plano superficial todavía al cuerpo. No penetró al cuerpo para producir la enfermedad, está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Sudoríficos. Bien. ¿Qué es el sudorífico, por ejemplo? Bueno, ahora se compra en la farmacia, pero casero es tomar un tecito negro, miel, jengibre. Para hacer transpirar. Claro, para hacer transpirar. Exactamente, el sudorífico para hacer transpirar. Tomamos todo eso, nos acostamos, nos tapamos, nos arropamos y que empiece eso a calentar de adentro hacia afuera, porque el jengibre también es picante, saca el calor y con ello sacan los patógenos
y nuestro sistema defensivo lo va eliminando. Bien. Porque si eso sigue profundizándose, vamos a terminar con una afección, sí, con una patología, seguro. Uh-huh. Y cuando la temperatura es muy alta, me refiero del cuerpo, uh-huh, que supera los 39 grados de temperatura, ya comienza la misma temperatura a hacer daño en el cuerpo. Claro. Por eso hay que, en esos casos hay que bajarla a la fiebre, sí, uh-huh, porque eso también genera, uh-huh, otro daño. Nosotros, en medicina china, hay un dicho que dice el calor o el fuego así exuberante, mucho, rompe estructuras. Cuando rompe estructuras quiere decir que uno puede tener sangrado, sangrado de encías, sangrado de nariz, uh-huh, metrorragia, algo. Ya se rompe porque el fuego es tanto que va dañando. Puede incluso ascender y producir alguna ACV porque sí, el calor, sí, sí, que es la presión que va haciendo en forma de calor. Entonces ahí hay que bajarlo sí o sí. Uh-huh. Sí. Y en los niños, en las convulsiones esas que se producen, uh-huh, es justamente porque esa temperatura llegó a la parte del cerebro, claro, provocando alteraciones que, claro, son temporarias, pero que pueden terminar siendo más dañinas. Sí, 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 pueden producir algún daño, puede producir. La verdad que el calor en exceso siempre es malo. Por eso hay personas, por ejemplo, que frente a algunas situaciones de frío no sienten tanto frío. Bueno, cada uno tiene una tolerancia al frío, uh-huh, pero si todos estamos muy abrigados y esta persona anda de mangas cortas, eso no es bueno. Correcto. No es bueno, porque ya está, uh-huh, marcando que tiene algo malo, o no tiene nada para ponerse, o tiene algo malo, y eso, ese malo le puede causar un daño. Uh-huh. Porque a veces el calor interno no es solo la fiebre. Correcto. Puede ser un calor por un fuego de hígado, entonces la persona va a estar irritable, todo el tiempo va a estar con ira, todo le va a caer mal, va a tener problemas en los ojos, va a tener problemas en los ligamentos, va a tener problemas en todos lados, pero siempre va a estar descontento con todo y seguro que va a tener hipertensión y todo lo demás. Uh-huh. Eso es, bueno, a propósito de que me estás hablando del hígado, Lorena me hace una pregunta del tema de los riñones, pero simplemente te pregunto cuánto de importancia tienen los riñones en, uh-huh, esta situación. Como para contestarlo, Lorena, porque ya creo que Lorena lo que está preguntando es otra cosa, pero los riñones acá tendrían incumbencia también. Los riñones, en medicina china hay como dos riñones. El riñón órgano, sí, y hay otro riñón como virtual, que es Mingmen. El riñón lo que hace es maneja la energía ancestral y da calor, da la leña, por ejemplo. El riñón, por ejemplo, aporta la leña para que el hígado, en condiciones normales, lleve fuego a la cabeza, un fuego bueno, digamos así, uh-huh, normalmente, sí, hablando, sí, y uno tenga deseo sexual, por ejemplo. Correcto. Entonces, si el riñón no funciona bien, el hígado no funciona bien, el corazón no va a funcionar bien, y cosas como esta, no, uno no va a tener eso. Uh-huh. También el riñón ayuda a que la energía del pulmón descienda y se reparta por todo el cuerpo, ya que si no es así, uno puede tener asma, puede tener disnea, puede tener tos seca, primero tos seca. También el riñón gobierna todos los líquidos, uh-huh, o sea que uno puede tener edema, si hay problemas, puede tener, uh-huh, bueno, piedra y dificultades, muchos miedos desde el punto de vista emocional. El riñón rige los miedos, rige la voluntad. Entonces, cuando uno tiene afectado la energía del riñón, tiene poca voluntad para hacer las cosas y tiene mucho miedo a todo. Uh-huh. A no solo a entes, sino miedo a empezar un negocio, miedo a viajar, miedo a salir, miedo a qué dirán, miedo, todo el tiempo. Así que es importantísimo para nosotros. El riñón es la base, digamos, de todo. Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa. Estamos con Oscar Di Benedetto, quien es practicante de medicina china, y por supuesto estamos hablando de cuánto afecta el invierno a nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a nuestras vías respiratorias, sino que va afectando a todos los órganos. Por eso la importancia de saber cómo comportarnos ante el frío.
respecto al alimento, respecto a sustancias, por supuesto también respecto a los sistemas de calentamiento de los ambientes, que le voy a preguntar eso en la última pausa, en el último bloque a Oscar, después de la pausa, porque también eso, como dijimos hoy, nos enferma, pero hay algunos que pueden ser usados sin inconveniente. Y por supuesto que el cuidado del invierno, como dijo él, viene por el lado de los vientos. O sea que ahí tenemos que estar muy, pero muy atentos. Después de la pausa le preguntamos estos detalles y por supuesto esperando sus mensajes. Muy bien, estamos ya en el último bloque con Oscar Di Benedetto, quien es médico de la medicina china. Así que un colega de la medicina china con quien compartimos bellísimas informaciones. Bueno, le mandamos un beso grande a Lorena, que se comunicó con nosotros. También a Laura Nadalich, que me estaba preguntando sobre el lugar de atención. Creo que estaba saliendo Laura. Vamos a pedir a Edgardo, si no, que ponga ahí. Está rotulando en pantalla, pero Oscar nos va a decir. Ahí está. Calle 5, esquina 4. Ahí está el número del teléfono para el cual tienen que comunicarse para las consultas con Oscar. También le vamos a mandar saludos a Marta, a Mabelio y Miri, que están mirando desde el Carmen. Y a Luciana, que es una televidente fiel y además que nos hace la difusión de los programas. Y le mandamos saludos también a tu gente que está desde Rosario. ¿Dónde están mirando? Sí, unos compañeros ahí de formación que están desde Rosario mirando todo el grupo. Ahí estamos. Yo estoy haciendo un posgrado de medicina interna dentro de la medicina china de 3 años. Voy por el segundo año. Uh-huh. Así que está todo el grupo ya pendiente. A ver qué me dicen después. Vamos a ver cuáles son los comentarios. Bueno, y también le mandamos un saludo grande a tu familia, a Mara, a los chicos. Sí, Mara y los chicos que quedaron en casa, esperando ya y mirando el programa. Gran programa. Sí. Oscar, para ir finalizando el programa del día de la fecha, yo al principio planteaba, porque observo que muchos de los problemas del invierno se generan por los sistemas de calefacción. Uh-huh. Cuando hablo de los sistemas de calefacción, no hablo simplemente del calor que genera, sino qué combustión, claro, y cómo dañan el aire que respiramos y el ambiente. Entonces hay muchas irritaciones que son de la zona, principalmente la garganta, sí, que es por irritación más que por el calor o por el frío que recibieron. Exactamente. Sí, sí, más los cambios bruscos de temperatura, salís a veces y entrás cuando está prendido la calefacción y todo eso, siempre daña porque va secando la vía respiratoria. Lo ideal, yo, de mi opinión y también de la opinión de un maestro que tenía de España, él decía siempre que había que usar tipo las salamandras, tipo los hogares, combustión con leño. Con leño. Uh-huh. Y él daba el ejemplo simple que decía, no es lo mismo cocinar un cochinillo, le llaman a él, un cerdo, al horno, que hacerlo a la parrilla con leña. El gusto es diferente. Y decía, ¿por qué es diferente el gusto? Y es porque la leña emite una radiación, emite no solo calor, sino también emite una frecuencia de onda. Y esa frecuencia de onda hace que el calor sea diferente. No es lo mismo del aire acondicionado, por más que esté en calefacción. La radiación que emite una salamandra, un hogar, lo que sea, es un calor que da otra calidez, que da otra frecuencia. Entonces, sí, eso siempre es mejor que tener un caloventor, una cosa. Si no se tiene, bueno. Uh-huh. Pero siempre lo que sea así natural me va a brindar a mí no solo calor, sino también una emisión de onda que me va a relajar y me va a hacer... Qué bueno, tranquilo. Qué buena esa información. Con razón que los lugares fríos, las provincias, las ciudades frías, uh-huh, los países fríos, usan mucho los, claro, hogares y las salamandras, que son, claro, como unos elementos donde van las leñas para que hagan el fuego, claro, ahí y generen el calor. Y cocinar, claro, con eso es mucho mejor. O sea, tiene otro gusto la comida. ¿Por claro, qué? Sí, porque sí. No es solo el calor, sino, sí, también esa emisión de frecuencia de onda. Claro. Está medido ya, sí, incluso. Sí. Por eso es mejor para la salud. Uh-huh. Y bueno, y un detalle por ahí para, uh-huh, los que están un tanto distraídos a veces. Esa leña no tiene que quedar expuesta en braseros, en cosas, en, claro, ambiente cerrado, porque emana, claro, una sustancia tóxica. Claro. Siempre esa leña tiene que tener
una salida al exterior, una chimenea. Claro, sí, porque si no consume el oxígeno y deja mucho dióxido de carbono adentro, y eso es lo que nos también nos produce intoxicación, sí, por monóxido de carbono y todas esas cosas. Y otro de los elementos que usamos con mucha calefacción, como con mucho aire acondicionado, son los automóviles. Claro, que hoy sí. Subimos el auto y ponemos la calefacción a todo. Sí, sí. Claro, y... sí. Y después ese cambio brusco hace que uno respire ese aire frío si es que no está bien protegido con algo. Por eso los barbijos fueron un acierto. Sí, la verdad. Maravilloso. La verdad que sí. Están que... protegiendo y están ahorrando también de enfermarse muchísima gente. Sí, exactamente. Estamos con Rodrigo, que estamos esperando para el programa. Bueno. Y Oscar, trajiste unos elementos ahí. Uno lo has usado con Rodrigo para el brazo, para el dolor. Pobre. Y después tenemos allá. Que mejoró. Sí, mejoró, sí. Obviamente. Yo todos los dolores que tengo voy a dar al Oscar. Él resuelve. Sí, entonces se usa así. Se calienta acá esta hierba, esta artemisa, que hoy decía que se usa mucho para sahumar. Y una vez que este cigarro está así, bien encendido, se lo aplican en algunos lugares de la persona para tratar no solo dolor, sino también para darle calor y emitir también una frecuencia. Entonces se coloca así, se lo va tratando. Y este humito que tiene, este aroma medio particular. Una vez atendí a alguien que estaba, uno de gendarmería, me dijo, ¿qué es eso que está aprendiendo? Me miró con desconfianza, luego consintió el olor. Claro. Le digo, no, es una hierba. Bueno, esta es la artemisa, la famosa artemisa que se usa para tratar todo tipo de patologías, una hierba antiquísima de China. ¿Eso se lo aplica sobre la...? Se lo aplica sobre acá o se corta y se pone sobre la aguja y si no se lo va trabajando en la zona. Y en el otro recipiente que te tengo, que te aguanto eso. No, acá tengo arroz. Este es un recipiente, esto es como una ventosa antigua de bambú. De bambú. Entonces esto yo lo uso para apagar, porque pongo acá dentro del arroz, ahí, y ahí se apaga. Se apagó. Para no mojarla, porque si la mojás y después la tenés ya que bueno, prender, te sirve para, claro, para otra. Ya no más. Óscar, bueno, se nos fue el tiempo. Bueno, muchas gracias. Tenemos a tu muchas otro gracias. Paciente, Rodrigo, que está esperando para hacer su programa, así que agradecerte tu presencia nuevamente aquí, siempre de bellísima información y muy linda para conocernos entre las distintas corrientes de tratamiento que hay a diferentes situaciones de salud, así que muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme siempre. La verdad que le estoy infinitamente agradecido a usted, a Marta y a todos por tener la referencia de siempre tenerme en cuenta. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto grande, Oscar. Estuvimos compartiendo el programa del día de la fecha con Oscar Di Benedetto, quien hace medicina china, trabaja con la medicina china. Ahí estuvo saliendo en pantalla la dirección, pero por la duda la reiteramos, es calle 5, esquina 4, Ciudad de Avellaneda. ¿El teléfono, Oscar? 3482 25-64-83. Muchísimas gracias. Gracias bueno, Teo. Hemos finalizado el programa del día de la fecha. No se vaya del canal, sigue con Rodrigo Corti y su programa Cuarto Intermedio. Nos encontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital. Es la salud. Hasta entonces. Chau.